Ahora vamos a llamar a la representante de la Universidad de Ciencias y Humanidades para, por favor, entregarle el diploma, el reconocimiento y darte tu medalla, por favor, Bárbara, si me ayudas. Bien, igualmente es muy grato, en nombre del Instituto Nacional de Salud Mío San Borja y de todos los niños de nuestro instituto, entregar este reconocimiento a la Universidad de Ciencias y Humanidades, que está comprometida con esta cruzada y ayuda a los que más necesitan. La universidad está comprometida tratando de hacer siempre de que la salud sea más igualitaria para todos. Nosotros en INTILAB estamos involucrados en todo lo que significa salud pública. Mediante esto hacemos investigación en muchos proyectos que ayudan a la equidad en salud. Uno de ellos fue Yaguarap. Yaguarap es una aplicación que lo que busca es crear campañas de sensibilización en la comunidad universitaria. ¿Por qué la comunidad universitaria? Porque son los lugares donde los bancos de sangre, como el Instituto Nacional de Salud del Niño, convocan a los estudiantes para realizar campañas de salud de donación de forma masiva. Son las personas idóneas, con mejoras en salud y también que están más adeptos a participar. Nosotros buscamos sensibilizar y concientizar acerca de los beneficios de la donación de sangre para que así las campañas sean más exitosas y beneficiar a la población. Lo importante para mí como investigadora, llevo como 10 años de investigación, ha sido encontrar en UCH el lugar perfecto con el apoyo necesario. Ellos han involucrado parte de los fondos propios de la universidad en esta investigación, creyendo en que podemos realizar investigación para mejorar la salud de las personas, y ese ha sido, en este sentido, una investigación exitosa. Estamos logrando una herramienta que puede ser usada por los bancos de sangre a nivel nacional para poder realizar campañas de donación más exitosas. Bueno, en esta oportunidad para nosotros, como Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, realmente ha sido un tema de satisfacción poder entregar a la Universidad de Ciencias y Humanidades un reconocimiento por su compromiso con este acto de amor que significa las transfusiones y la donación de sangre y plaquetas. Nuestro instituto, que es un instituto de necesidad quirúrgica, nuestros pacientes vienen a operarse o vienen a tratarse de una leucemia, necesitan de unidades de sangre, de unidades de plaquetas. Estas actividades nos han permitido sensibilizar a grupos para que vengan y sumen a estas jornadas de donación de sangre y de plaquetas. En ese sentido, reconocemos en la Universidad de Ciencias y Humanidades su compromiso y su labor de desprendimiento hacia las personas que más lo necesitan, que en este caso son nuestros pequeños pacientes. Les agradecemos y reiteramos que sigan caminando junto con nosotros en este gran objetivo de darle estos elementos de sangre a nuestros pequeños pacientes. Uno, dos, tres. ¡Únete al hinchado!